poco la vibra, ni fue. Estamos en la onda CB350 Hynes, saliendo de Tabio hacia Tenjo. La población de Tabio es de 30.000 habitantes. Es uno de los más poblados en el noroccidente de Bogotá. Queda a 31 kilómetros de la capital de Colombia. Estas poblaciones, Tabio y Tenjo, aumentaron mucho en los últimos años. Mucho la población, los carros. Recuerdo llegar en bicicleta hace 15 años y se podía andar por todo lado. No había tanto carro. La carretera era desocupada, era muy sabroso transitarla. El problema de esta carretera es que tiene mucho bache y huecos y es bien estrecha. La ventaja de esta moto es que tiene las ruedas grandes, 19 adelante y 18 atrás, y pasa los huecos bien.
torque que tiene esta moto no necesito bajar el cambio para hacer un paso. Simplemente acelero y la moto pasa. Aumenta la velocidad muy bien, me siento muy seguro. Uy, ese hueco me sorprendió. La ventaja de esta moto es que me da confianza y puedo seguir a la misma velocidad tranquilo. Veo difícil que una scooter china con llantas pequeñas Ren 14, la que yo tuve en una época, pueda coger esta carretera a esta velocidad. Por esta razón y otras que creo que vendí hace años una scooter china, una KT que yo tenía. Con 2 meses me aburrí con los huecos de Bogotá y la vendí, le perdí 500 mil pesos, hablando hace 16 años, eso era plata. Ay, pero me aburrió porque tenía Ren 14 y eso no es peligro, sobre todo porque hay alcantarillas destapadas en Bogotá y donde uno coja una alcantarilla destapada, pues ahí es un accidente feo. Yo ya estaba acostumbrado a mi Suzuki 185 que me robaron, un enduro, llanta grande. Después compré una 250 de Honda, llanta grande, especial para andar en Bogotá con esas vías. Y cuando vi que yo la había embarrado con esa scooter china AKT, le perdí el dinero y la vendí con 300 kilómetros de uso. Estaba nuevecita, ni siquiera le había hecho el primer cambio. Uy, tampoco la vi, gran hijo de madre. Lo peor de todo es que me metí en una moto china, la Lifan 250, ya verifiqué y esa era una 250.
una basura peor, pero tenía las llantas un poquito más grandes. Esas eran 16, 17. Terminé perdiendo casi todo el dinero. Eso es un cariño verdadero, esa moto china. La Lifan, menos mal que no la volvieron a vender acá. Una estafa completa. Terminé vendiéndola, me tomó más de un año. Y la compré por 6,5 y no me dieron ni. Ay, no, no quiero ni acordarme. Porque ya eso, que el negocio está en chingo, los que hice en esa época. Afortunadamente tenía buenos ingresos. Bienvenidos a Tenjo. La población de Tenjo es de 20.000 habitantes y está a 21 kilómetros de Bogotá. Acá en Tenjo hice yo mi año de judicatura en el juzgado promiscuo municipal de Tenjo. Se llama promiscuo es porque estos juzgados conocen de asuntos civiles, penales, laborales, de familia, etcétera. Vamos a mirar, ya son las 3 de la tarde y tengo que buscar un restaurante para almorzar algo. Medio a la broster. Listo, medio, por favor. Coca-Cola cero. Está bueno, 17 mil pesos, esos son unos 4 dólares americanos, 4 algo, 4 con 20, algo así, está muy bueno. Este sí está bueno, este restaurante, este sí lo recomiendo. Saludos.